Sábados con ustedes en Mañanas Blue. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. Y a las 12 del día, 17 minutos, aquí seguimos conectados con usted, con ustedes hoy viernes, ya terminando este mes de mayo. Viernes de noticias políticas, por cuenta de que se han conocido encuestas, se ha conocido la encuesta de Invamer, y pues obviamente hay muchas preguntas alrededor de qué va a pasar en las elecciones presidenciales. Quiero saludar especialmente desde ya a quienes ya están conectados con nosotros, más de 400 personas conectadas a través de nuestro Facebook Live, y también a quienes se conectan todas las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en nuestro país. Y sí, doña Marcela Puentes, esta mañana se conoció el resultado de la encuesta de Invamer en alianza entre el periódico El Espectador, el canal Caracol y Blue Radio. Y hay reacciones, no paran las reacciones, entre ellas, por ejemplo, la de Ingrid Betancourt. Sí, señora Camila, pues es que lo que nos está mostrando la encuesta Invamer es que para una eventual segunda vuelta, quienes van a competir son Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, dejando las opciones de centro muy lejos. Y recordará usted que Ingrid Betancourt fue la que se separó, partió cobijas con la coalición Centro Esperanza. Esto pues generó muchas discusiones públicas entre los candidatos que en ese momento hacían parte de esa coalición. Y hoy ella dice que con estos resultados que se han conocido en la encuesta Invamer, es un mensaje de que tienen que unirse, deponer los egos, y que el que tenga que dar un paso al costado y renunciar, debe hacerlo. Escuchemos lo que dijo hace pocos minutos Ingrid Betancourt. Definitivamente sí, hemos estado trabajando en eso, hemos hablado con todos, la unión es posible, obviamente hay que poner egos y hay que estar generosos por Colombia, saberse retirar en el momento que haya necesidad, si eso puede contribuir a que Colombia tenga una opción diferente, una opción realmente que nos permita salir de una votación entre el odio y el miedo. Ahí la escucha Camila, ya está diciendo que si les toca renunciar a algunos y generar nuevamente esa unidad del centro, pues que es algo que tienen que hablar y que tienen que hacerlo prontamente, porque es que estamos, recordemos, a un mes exacto de la primera vuelta presidencial, que será el 29 de mayo. Pero la gran pregunta, Marcela, es ¿alguien le cree a Ingrid Betancourt en el centro? Porque acuérdense que muchos la responsabilizan a ella del desastre que fue esa coalición de centro, entre otras, porque le dicen que ella entró a dinamitarla. Claro, y ella también ha marcado distancia de varias personas que hicieron parte de esa coalición. Fue muy dura con Alejandro Gaviria, por ejemplo, y también pues atacaba a Sergio Fajardo y otros candidatos de la coalición Centro Esperanza. Hoy no se sabe, ya está poniendo esta idea o esta propuesta sobre la mesa. Habrá que ver qué efecto tiene en los miembros de la coalición del centro. Pero lo cierto es que hay dos personas que representan este sector político que sí están en conversaciones. Hablamos de Rodolfo Hernández y de Sergio Fajardo, quienes han venido conversando. Hoy Rodolfo Hernández dio nuevos detalles de los términos en los que se podría dar un acuerdo entre ellos. Él dice que hace semana y media conversó con Fajardo y que lo que acordaron es que con esta encuesta, con la encuesta Invamer que salió hoy, iban a tomar una decisión, que el candidato que ganara o que al que le fuera mejor en la encuesta iba a recibir el apoyo del otro. Por eso le está pidiendo que cumpla con su palabra, que dé un paso al costado y que se sume a su campaña presidencial. Esto lo dijo en un foro en la Universidad de los Andes. Entonces, lo que esperamos es tener... ¿Ya se ha pronunciado Fajardo sobre el tema? Pues le preguntamos específicamente eso, si él con este resultado en el que le va muy mal porque saca apenas 6,5% de la intención de voto, él está pensando en dar un paso al costado y sumarse a la campaña de Rodolfo Hernández, con quien viene conversando. Su respuesta es que sigue firme en su candidatura. Escúchelo usted misma. ¿Renunciar es una opción en este momento para usted? Nunca en mi vida ha sido una opción renunciar, yo no he renunciado a nada. Ahí lo tiene. No es una opción renunciar, sin embargo, a nosotros sí nos dicen que en la campaña
Obviamente esto genera una especie de comité de crisis para analizar lo que está pasando y ese mal resultado de Sergio Fajardo, y sí están evaluando la posibilidad de que él dé un paso al costado. Esto tendría algunas implicaciones porque él participó en una consulta y le generaría el pago de unos recursos que recibió del Estado. Están haciendo todos esos análisis, pero pues no cierran la puerta del todo a la posibilidad de que él decline a su aspiración. Pues mire, Marcela, hoy tenemos invitadas a varias personas que están apoyando la campaña de Sergio Fajardo, que incluso hacen parte del centro, porque es la gran pregunta, ¿qué va a pasar con el centro que parece el gran damnificado en esta encuesta? Y por eso quiero empezar por saludar a la profesora Sandra Borda, quien fue candidata al Senado de la República por el Nuevo Liberalismo, partido que está con la campaña de Fajardo y partido que se ubica en ese espectro ideológico, en el centro. Profesora Sandra Borda, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola Camila, muy buenos días, un saludo a usted y a los compañeros en Blue y a la gente que nos está escuchando. Y le pregunto, ¿las encuestas siguen saliendo entre los resultados están entre Federico Gutiérrez y entre Gustavo Petro, que básicamente pues esa es como la única opción que nos queda a los colombianos en este último mes de campaña presidencial? ¿Qué va a pasar con el centro? ¿Qué va a pasar con la campaña de Fajardo? Pues, a ver, Camila, lo primero que diría es que todavía nos queda un buen trecho por caminar. Si usted mira, por ejemplo, lo que pasó con Fico en los dos últimos meses, fácilmente se da cuenta que creció el 20%. Lo que sucedió en la derecha es que efectivamente después de la consulta, digamos que las fuerzas de derecha lograron unirse y lograron trasladarle la intención de voto al candidato. Lo que está pasando en el centro es que probablemente nosotros estamos un poco más atrás en ese camino y que es necesario, digamos, hacer algo para que los votos de la consulta efectivamente se traduzcan en intención de voto por el candidato del centro, que es Sergio Fajardo. Como le digo, si se aumentaron el 20% la intención de voto en el caso de Federico Gutiérrez durante dos meses, en un mes, yo creo que se puede hacer mucho por tratar de mejorar los resultados de la candidatura de Sergio Fajardo. Ahora, creo que, digamos, sí hay que hacerse preguntas y yo creo que tampoco se puede llamar a un engaño porque lo que también refleja la encuesta, la trayectoria, la tendencia de esta encuesta, como de las otras encuestas, es que efectivamente la intención de voto por el centro no ha crecido, al contrario, ha decrecido. Y creo que hay que hacerse preguntas sobre las razones por las cuales está sucediendo eso. Yo no creo, tal vez por sesgo profesional, en explicaciones personalistas, tampoco creo que las estrategias y los diseños de campaña tengan tanto efecto. Yo soy mucho más amiga de las explicaciones un poco más estructurales y siento que el espacio político e ideológico en Colombia alrededor de la posibilidad de un cambio de carácter institucional, de un cambio sereno, de una política pública un poco más responsable, se ha ido cerrando por muchas razones, creo yo, que eso es perjudicial para nuestra democracia. Creo que lo que deberíamos estar haciendo es justamente crear más opciones de centro, si uno lo piensa de esa forma, y ensanchar ese espacio, pero por múltiples razones está ocurriendo exactamente lo contrario. Creo que sobre eso es necesario reflexionar, creo que hay que mirar cómo se están construyendo los discursos políticos, qué tanto los discursos políticos le están respondiendo a las expectativas de la gente, y creo que termino diciendo, porque lo vi durante la campaña al Senado, que la dificultad de comunicarse con la gente en un momento de tantísimo descontento y tantísima frustración es enorme, y hay que reconocerlo, digamos, la gente está hastiada, está fastidiada, está harta de la clase política, está harta de la política pública que se ha implementado durante los años, la clase política tradicional, familias tradicionales, todo lo que asocian con lo que ha sido la forma de gobierno histórica, este país les produce ya un hastío y tienen muy poca paciencia para escuchar. Yo lo experimenté múltiples veces en la campaña y yo creo que hay que ponerse a mirar las razones por las que eso está sucediendo, que yo creo que son medio evidentes, y cómo construir un discurso político que le responda justamente a esa frustración. Pero entonces quiero, permítame, profesora Sandra Borda, también saludar a Carlos Amaya, exgobernador del departamento de Boyacá, pero además quien fue también precandidato presidencial, que está en la campaña de Sergio Fajardo y es exgobernador Amaya.
Sí, ahí acabamos de escuchar a Rodolfo Hernández decir que le cumplan, que según la encuesta Fajardo debería apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández, pero hay unos compromisos jurídicos por cuenta de la consulta en la que usted participó, que tal vez no le permitiría a Sergio Fajardo pues retirarse de la contienda si no paga una plata. Uno se pregunta, óigame, ¿estaban hablando con el ingeniero Rodolfo Hernández, sí o no? ¿Y por qué se habla con el ingeniero Rodolfo Hernández si al final Fajardo no se puede retirar? Bueno, un saludo especial para todos los oyentes de Blue, un saludo para Sandra, para Alejandro, que lo veo ahí, para todo el equipo de Blue. Bueno, mire, definitivamente, Camila, este tipo de situaciones como las que ha planteado Rodolfo, pues no ayudan en esa unidad que pues, se requiere. Yo he sido partidario en la reunión de la coalición que necesitamos unir el centro, y un poco creo que hoy el resultado electoral que tenemos es de esa dispersión del centro, de los errores que se cometieron. Culpables o no, pues yo creo que ya no vale la pena entrar en esa discusión, pero sin duda esa pelea que hoy Colombia no puede viendo el país una alternativa de cambio como la que representa la coalición de la esperanza en cabeza de alguien excepcional como Sergio y que pueda tener opciones porque pues la polarización pues está llevando a que solo hayan dos caminos para muchos colombianos. Y en ese camino, pues digamos que Rodolfo salga a decir hoy, Camila, que es que le tienen que cumplir, pues creo que es un error, porque se estaba conversando, y sí se estaba conversando, y se revisó jurídicamente el tema, Camila, lo revisamos, digamos, por lo menos en el equipo de la coalición, y se vio que era posible hacer un acuerdo sobre la base de un nuevo criterio de una encuesta. Digamos, no es obligatorio que Sergio tenga que llegar a primera vuelta y que, porque si no tiene que devolver plata. Eso, digamos que después de revisarlo jurídicamente, es más un mito que una realidad. Pero más allá de esa discusión jurídica, si se puede o no, es que yo sí creo que ese camino de unidad era posible para tratar de cambiar un poco el panorama y que Colombia pudiera ver que hay una alternativa de cambio distinta a los extremos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que pues, la gente está tan indignada, y comparto con la profe Sandra lo que dice, que ya la gente no escucha nada, ya la gente... Votas en contra de algo, votas en contra del uribismo, de este mal gobierno, y la otra gente vota en contra de Petro porque le tiene miedo a Petro, y un poco la gente se fue para los extremos de nuevo votando en contra de alguien y no a favor de algo. Y eso es lo que está hoy ocurriendo. Sin embargo, Camila, yo sigo firme con Fajardo. Yo creo que es posible que busquemos caminos todavía de poder conectar, de dar mensajes, y esos caminos también es de unidad. Escuchando a Ingrid, obviamente, pues yo tengo un sesgo particular porque le tengo un cariño especial a Ingrid, a pesar de todo lo que ocurrió. Yo escuchando a Ingrid creo que ese debe ser el mensaje. Pero entonces ahí quiero saludar entonces también a Alejandro Eder, que está con nosotros. Un camino de unidad, que no puede ser la encuesta en vano, digamos, eso sí tiene que claro. Quedar claro y no es... Y está equivocado Rodolfo en decir que es que se había definido esa encuesta. No, se planteó la idea de realizar una encuesta entre las campañas presidenciales y de definir unos criterios, además que tenía que previamente tener un acuerdo programático. De lo que no se hablaba aquí no es de quién tiene más posibilidades de ganar, sino también quién puede representar lo que nosotros hemos venido construyendo. Pero entendiendo esos detalles que usted nos cuenta, exgobernador, déjeme saludar a Alejandro Eder también, que está con nosotros, ubicado en el centro en la campaña de Sergio Fajardo. Doctor Eder, entonces, ¿para dónde va el centro? Porque pues nos explican los detalles el exgobernador de Boyacá. La profesora Sandra Borda nos dice, mire, esta es una radiografía que hay en el país, la gente está cansada, es difícil hablar con ella, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿para dónde va el centro? ¿Se va a diluir por cuenta de una encuesta? ¿Se van a dividir entre la campaña de Federico Gutiérrez y la campaña de Gustavo Petro? ¿O qué va a pasar? Pues yo diría, Camila, la pregunta más que para dónde va el centro, yo diría es para dónde va el país. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los colombianos. Porque como bien lo decía Carlos ahorita, lo que esto muestra es que el país está más polarizado que nunca, entre las personas que quieren un cambio al costo que sea y las personas que quieran, que le tienen miedo a ese cambio, o por lo menos a Petro, que es quien está impulsando ese cambio. Sandra decía algo, además, que invito a los oyentes a tener en cuenta, que muchas personas están votando como están votando porque están mamados de la clase política y la politiquería de siempre. Pero entonces la invitación es a que miremos
quiénes están parados en la foto con los dos candidatos que van punteando, porque es que a lo que nos estamos yendo y a lo que está yendo Colombia es a más de lo mismo y a una situación muy compleja. Yo creo que nosotros como colombianos no podemos perder de vista que nosotros tenemos cada 4 años el privilegio y la responsabilidad de elegir nuestro gobernante. Y ese es el gobernante del momento, pero también es el gobernante o la gobernante que va a definir el camino y el bienestar de muchas generaciones hacia adelante. Nosotros en el centro creemos que hay que defender la democracia, hay que defender y mejorar el modelo económico, creemos en el respeto y en hacer las cosas de una manera distinta. Y lo que yo invito a los oyentes, porque más de nuevo, no es tanto qué va a hacer el centro, sino qué vamos a hacer los colombianos. Nosotros todos sabemos que lo que conviene en este momento para nuestro país es elegir un gobierno serio, transparente, que va a rendir cuentas, que no va a sembrar ni alimentar más el odio. Y nosotros seguimos convencidos que ese gobierno y esa oportunidad la presenta Sergio Fajardo. Por lo tanto, seguiremos pedaleando. 30 días es mucho tiempo en una elección. Evidentemente, esta encuesta no es la más favorable y no se puede ignorar los resultados de la encuesta. Pero yo creo que sobre todo lo que toca hacer es un llamado a reflexión, a que todos los colombianos pensemos en serio cuál es el país que queremos. Porque el próximo presidente, el día que salga electo, en junio, cuando ya tengamos nuevo presidente, si ese presidente es cualquiera de las dos opciones que van punteando, se nos vienen 4 años de malestar social, de peleadera, de más polarización, de más de lo mismo. Si el próximo presidente viene del centro, es Sergio Fajardo, creo que el país va por fin poder pasar la página a este momento tan duro que ya llevamos más de una década en esta polarización, prácticamente una década, y que podamos pensar ya en echar a Colombia para adelante. Mire, el concejal Martín Rivera, que nos acompaña también hasta ahora del Partido Verde y que ha trabajado con Sergio Fajardo desde hace mucho, pues quiero preguntarle a usted eso, ¿cómo se puede hacer? Esto que nos está diciendo el doctor Eder, falta un mes en política es mucho, dicen, pero pues las encuestas están ahí sobre la mesa, se han cometido muchos errores. Hay gente que considera que el doctor Fajardo pues ya no emociona lo mismo que antes. ¿Cuál es la estrategia dentro del propio candidato? ¿Qué es lo que van a hacer para que esto que estamos escuchando de parte de sus colegas pues se pueda cumplir? Buenas tardes, un gusto saludar. Yo lo veo y le escucho el saludo, pero se le corta la comunicación, concejal. No, vamos a ver si le mejoramos la comunicación al concejal Martín Rivera, que se ha sido uno de los escuderos de Sergio Fajardo. Pero ahí es donde le pregunto yo, doctora Borda, y es, pues, ¿cómo se puede el candidato Fajardo, el candidato que tiene la representación del centro, poder enderezar el camino? O sea, la remontada de la que se habla en esa campaña, ¿o no? Porque yo a veces sabe también que siento que incluso... quienes supuestamente están en esa campaña hace rato dejaron de estar y ya están o donde Fico o donde Petro, sino que por las formas dicen para primera vuelta nos mantenemos acá con Fajardo. Pues, a ver, yo creo que hay un problema otra vez que es también un poco estructural, Camila, y es que el centro es una fuerza política que apenas está emergiendo, digamos, no tiene el mismo nivel de proselitismo y de activismo y la misma historia que tienen, por supuesto, la derecha, que ya ha estado en 3 ocasiones, en 3 periodos presidenciales en el poder, ni tampoco de la izquierda, que se ha estado moviendo desde hace mucho tiempo. Ciertamente hoy es una fuerza más masiva, pero se ha estado moviendo desde hace mucho tiempo. El panorama político colombiano se ensanchó después del proceso de paz y eso nos dio la oportunidad de tener por primera vez una alternativa de centro. Y yo creo que parte del ejercicio en el que hemos estado todos es justamente en el de tratar de consolidar esa alternativa, tratar de construir una plataforma y demás, pero eso se enfrenta a un desafío que es inevitable, y es que tanto el centro como los partidos que lo conforman son partidos tremendamente nuevos que todavía no han tenido la oportunidad de construir cohesión y de construir disciplina. Fíjese que el más antiguo de todos es el Partido Verde, y lo que estamos viendo que está pasando con el Partido Verde hoy en día es una muestra clara de que todavía tienen pendiente la tarea
de construir esa cohesión y esa disciplina de partido. Y ni hablemos del nuevo liberalismo que no lleva sino 4 meses de nacido y que apenas está empezando, digamos, a enfilar baterías y a tratar de construir plataforma política y a tratar justamente de construir el tipo de cohesión de la que estoy hablando. Entonces, es perfectamente normal que en un escenario de estos, pues usted vea más en la coalición de centro que en la coalición de izquierda o en la coalición de derecha gente que le apunta a distintas alternativas. Pero yo creo que muchos de nosotros le hemos apostado a una cosa clara y es que, y que creo que es muy relativa en las otras dos esquinas del panorama político, y es que la política también se hace a punta de principios y que la política no es un escenario en el que uno simplemente va y le apuesta al mejor postor y ya independientemente de las cosas en las que cree, de los principios que ha firmado y que ha usado para construir carrera política. Y esos somos más, esos somos muchísimo más. Yo creo que parte de lo que hay que hacer ahora es enfilar baterías, es tratar de reconstruir o de armar un discurso político mucho más estratégico y que, insisto, resuene más en la gente. Porque entonces eso es lo que en el papel suena muy bien, pero ¿es factible hacerlo o no es factible hacerlo? Y ya las cartas están echadas. Yo tengo que creer que sí es posible porque esa es la razón de ser de esta tarea. Y le vamos a meter la ficha hasta el último minuto, de eso sí no le quepa la menor duda. Claro, pero la gran crítica esta mañana es casi centrada en el candidato, en Sergio Fajardo, y en la poca capacidad que ha tenido para conquistar, para enamorar, para entusiasmar al electorado. Tal vez por eso cayó en las encuestas de manera tan aparatosa, sobre todo en esta última de Invamer. ¿Usted cree, Carlos Amaya, que el problema ha sido el candidato, que su discurso se agotó, o que el pueblo colombiano está polarizado, se fue a los extremos y nunca entendió lo que quiso transmitir Fajardo? Bueno, yo realmente esta mañana me sorprendí mucho con la encuesta, porque lo que uno siente en las calles y en la campaña es totalmente distinto a la encuesta, ¿cierto? Por ejemplo, la semana pasada hicimos un evento del Verde, y ahí un poco difiero con Sandra en que aquí hay un partido verde que la mayoría está acá, 21 congresistas, 400 credenciales, 18 diputados, 35 concejales de capital, y yo realmente sentí el entusiasmo de que la gente salió a hacer campaña, ¿cierto? Y cuando sale esa encuesta, pues uno queda ahí como desubicado, pero bueno, ya, pero encuesta es una foto, uno podría decir, yo como ingeniero, no, pero esa encuesta tiene una base que desprecia a los que todavía no han decidido si votar o no, porque solo preguntas a los que ya están definitivamente decididos a votar. Pero lo que sí es cierto es que hay una realidad política que yo creo que tiene que ver más con lo que la gente está sintiendo que con el candidato. Yo creo que Sergio está haciendo una muy buena campaña, yo lo siento conectado, en las reuniones que yo acompaño yo siento que está conectando con la gente, yo siento un candidato distinto al del 2018, más, digamos, con más energía, con más fuerza, hablando de propuestas, así que yo creo que el problema no es Sergio. Aquí el problema es que la gente está tan cansada y tan aburrida y con tanto deseo de cambio que básicamente la otra opción de cambio que no genera rabia, pues no es el sentimiento que está moviendo a los votantes a poder estar con Sergio. Y esa es la tarea que entonces creo yo tenemos que hacer. Es que la gente pueda tener esperanza. Sí, pero es que hay algo que a mí me parece muy interesante que decía la doctora Borda, y es que a ella le parece que las personas que están cansadas de la política tradicional y de los politiqueros son más. Y yo por eso quiero preguntarle a Alejandro, porque usted decía lo mismo, que usted piensa que las personas están cansadas de lo mismo, de la politiquería, pero cuando yo miro las encuestas de hoy y yo veo a Fico subiendo, y Fico tiene a toda la politiquería del país, bueno, Petro también tiene algunos, pero Fico tiene a la mayoría, y las personas están volcando hacia Fico, pues yo me pregunto si esa promesa que ustedes hicieron en campaña de no acercarse a nada que tuviera que ver con la política tradicional, pues no caló, al final eso no caló. Ustedes no hacen una autorreflexión de pronto hacia una actitud que ustedes pudieron tener que fue vista por muchas personas como maniquea, es decir, como ustedes por allá en una estratosfera moral diciendo quién es bueno, quién es malo, yo con usted no me junto, no, y eso a la gente igual no le importó. Pues yo creo, Valeria, como decía, que cuando la pregunta que me hacía Camila antes, que qué va a hacer el centro,
Yo la pregunta que hago es que y hago a todos los colombianos es ¿qué vamos a hacer nosotros Colombia? Porque es que estamos de nuevo ante una situación donde vamos a caer en los extremos y donde no estamos dejando atrás la politiquería ni las formas de siempre de hacer política, que es justamente de lo que la gente está cansada. Todo el mundo por lo menos dice que en teoría están mamados de la politiquería y que están mamados de la... y que se consideran de centro para rematar. Entonces ahí es donde digo, y el llamado que hago es, pensemos bien en la responsabilidad que tenemos. Nosotros cada 4 años elegimos nuestro gobernante, miremos bien a quienes estamos eligiendo. Nosotros estamos convencidos que no es solo la persona, sino también las formas. Eso no quiere decir que uno no se sienta a hablar con la gente, pero eso sí quiere decir que uno no tranza en ciertos principios, como por ejemplo, negociando con personas que están en la cárcel o que están cuestionados por situaciones de corrupción muy graves. Pero sí es importante que los colombianos entendamos el poder de nuestro voto, la responsabilidad que tenemos y que elijamos bien. Por eso los que estamos con Fajardo estamos convencidos y con el centro que esta es la manera de hacerlo. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Sandra, a pesar de la aclaración que hacía el doctor Amaya. Yo creo que el centro igual todavía está demasiado joven y también no ha estado metido en la pelea. Es que esta pelea entre derecha e izquierda, como decía, ya viene desde hace una década, es mucho tiempo, y aquí lo que se está haciendo es abriendo un espacio. Y quienes creemos en esta forma de hacer política y en esta forma de eventualmente de gobernar, no nos vamos a rendir en ese propósito. Ahora quiero retomar la comunicación porque creo que ya tenemos mejor sonido con el concejal Martín Rivera, que viene trabajando de la mano de Sergio Fajardo hace mucho tiempo. Y es un poco también retomando lo que decía Valeria, concejal Rivera, ¿no será que también les están cobrando a ustedes como la arrogancia de decir, ay, nosotros no nos juntamos con nadie, nosotros no nos sentamos con nadie, aquellos que están en la política tradicional no nos sirven? Cuando finalmente pues hay muchos colombianos que han apoyado esa política tradicional durante décadas y siempre. Y lo estamos viendo con Federico Gutiérrez y lo estamos viendo con Gustavo Petro. ¿No hacen ustedes una como reflexión en ese sentido? Mira, puede que sí nos estén cobrando eso, puede que eso sea una muestra, como lo plantea Valeria, de que al final pasa a un segundo plano, desafortunadamente, las formas en cómo se hace política para tener un apoyo en una elección, sea cual sea la razón. Aquí lo que debemos hacer es, como lo está planteando Sandra Borda, es mirar para adelante. 30 días es un tiempo suficiente para poder lograr unos cambios. Ahora, se necesita mucha audacia. Si esta encuesta hubiese mostrado un primer y segundo lugar más cerrados, no tan cercano a la posibilidad de ganar en primera vuelta, diría que ya estaría casi que cerrada la elección. Pero al ver la pregunta de intención de voto de segunda vuelta entre Petro y Federico Gutiérrez, y al ver que la tendencia de Petro va a la baja, la tendencia de Gutiérrez va a la alta, y en esta encuesta el que va de primero saca un 43%, va a haber entonces una presión enorme por parte de la campaña de Petro por ganar en primera vuelta. Y esa presión puede que lleve a unos errores, esa presión puede que lleve a el desespero por buscar esas alianzas y ganar en esa primera vuelta. Y es ahí donde una audacia de lo inesperado, tiene que cambiar de celular Marcela Puentes el concejal Rivera porque se le corta constantemente la comunicación. Pero ahí es donde yo pregunto, Marcela, y es ¿por qué Fajardo y no Rodolfo? Porque Rodolfo está marcando mejor en la encuesta que Fajardo, ¿o no? Claro, y pues hay que ser muy realistas también en este escenario. Queda un mes y pues estamos viendo que las posibilidades que tiene Sergio Fajardo de tener un cupo en la segunda vuelta pues son bastante remotas. Y por eso yo le quiero preguntar al doctor Carlos Amaya, si en ese análisis, dice él, están haciendo una buena campaña, pero pues también hay que reconocer que están cometiendo errores. También el concejal Alzate lo decía. ¿Usted no cree que les está también cobrando factura el hecho de haberse puesto a pelear primero durante la campaña por la consulta y segundo, estar dedicados al ataque y designar hasta un jefe de debate antifico en la campaña de Sergio Fajardo en lugar de dedicarse a hacer propuestas y a conquistar el voto de esa gente que no quiere más las peleas y que no quiere más los radicalismos y los extremos?
Sin duda, la coalición cometió muchos errores al momento de entrar en esa controversia pública, porque para pelear es mucho mejor Petro y digamos, cuando se habla de extremos, pues son mucho mejor para pelear ellos que nosotros. Nosotros deberíamos de haber inspirado la unión, la reconciliación, y eso era lo que la gente esperaba de nosotros. Así que ahí se cometieron errores de parte de todos, ¿cierto? Con todo lo que pasó con Ingrid y demás. Pero yo siento que eso se revió cuando ganó Sergio Fajardo, nos unimos todos. Yo no creo que nadie esté hoy ni con Fico ni con Petro, por lo menos de quienes estuvimos en la campaña presidencial, en la consulta, todos estamos firmes con Sergio Fajardo, unos estamos trabajando más que otros, pero todos estamos ahí muy firmes, cada uno está haciendo el ejercicio donde cree puede ayudar. Ahora, frente a la campaña de Ariel, que no es jefe de debate, ese fue un cargo que le pusieron los medios, realmente nadie nombró, incluso el mismo Ariel dijo, yo no soy jefe de debate, yo estoy haciendo mi campaña antifico, que tiene todo el derecho de hacerla, ¿cierto? Yo creo que no es malo que alguien que esté apoyando a Pardo esté demostrando que Fico sí es el candidato del continuismo y del duquismo. Yo creo, y yo creo que hay que respetar esa campaña, yo creo que es un error hacer campaña diciendo que Petro es el coco y es el demonio, desde mi punto de vista, pero también respeto a quien están haciendo esa campaña. Ahora, ¿qué creo que es el problema? Hoy el problema es que la ciudadanía está tan berraca que no está viendo alternativas, y la otra gente que está haciéndose del lado de Fico creen que el único que le puede ganar a Petro es Fico. Entonces, insisto, la gente está votando en contra, y yo no creo que la gente en este momento esté valorando propuestas. Yo siento en la calle, cuando uno sale a la calle, que uno está repartiendo volantes, dice cualquiera menos Petro, cualquiera menos Fico, es que la gente está de nuevo en ese momento de controversia, de deseo de que no gane el otro, y por eso es que está este camino. Pero yo creo que todavía es posible, yo creo que hay 30 días, en 30 días cualquier cosa puede cambiar. Mi lema de campaña era no hay lucha imposible. Yo peleaba con el margen de error, duré peleando con el margen de error un montón de tiempo. A lo último logró suceder algo y estaba nuestra campaña creciendo, y fue un resultado electoral que nadie esperaba. Yo creo que es posible también que en este momento pase algo así. Obviamente hay audaces, como dice el concejal, hay que tener estrategias distintas para conectarnos con la gente, y hay que hacer campaña, y yo estoy en eso y voy a seguir firme, y estoy acá en Boyacá organizando la visita de Sergio. Vamos a trabajar muy duro porque la campaña de Sergio pueda avanzar, y bueno, esperemos que la siguiente encuesta sea favorable para nosotros, y sobre todo que logremos mostrarle a Colombia un camino de cambio distinto a lo que hoy está planteando el PP. Pero precisamente por la encuesta de hoy hay personas que desde ya, y pues le cito una persona, por ejemplo Ramón Jimeno, que están haciendo el llamado para que Fajardo se una con Petro, porque dicen que tienen coincidencias programáticas y desde ya están hablando de una posible alianza, o sugiriendo una posible alianza. Y yo le quiero preguntar al señor Eder si usted cree que para segunda vuelta, que la segunda vuelta sería más de adhesiones, en el caso de Fajardo sería más de una adhesión, o sería de voto en blanco otra vez, una adhesión a Petro, o sería de voto en blanco. Pues yo diría que el Sergio Fajardo es una persona que es demócrata, que ha participado en la democracia, que no oxigena el odio, que ha apoyado la economía de mercado, y que es una persona que tiene formas correctas de hacer política. Entonces, creo que en este momento nuestro foco tiene que estar en llevar a Sergio a la segunda vuelta, y que Sergio Fajardo pueda ser y sea el próximo presidente de Colombia. Yo personalmente creo que una presidencia de Gustavo Petro sería un desastre para Colombia. Sé que hay muchas personas que lo apoyan, pero también de igual manera pienso que volver a elegir entre el odio y el miedo va a ser muy complicado para el país. Quienes estamos con Sergio Fajardo, en lo único que tenemos que estar pensando ahorita es en darle la vuelta a esto, abrir ese espacio para el centro, llegar a la segunda vuelta, y si no, llegar muy bien parados para asegurarnos que podamos mover alguno de los candidatos para que Colombia no se vaya por la borda. Pero ahí entonces, ya que usted dice borda, profesora Sandra Borda, ¿por qué Sergio Fajardo y, por ejemplo, no Rodolfo Hernández? Si ya con Rodolfo Hernández están haciendo acercamientos desde la campaña de Fajardo y marca mejor en las encuestas. Si lo que parece terrible es Petro
o Federico Gutiérrez, una tercera opción podría ser Rodolfo Fernández. Y ya la misma campaña de Fajardo lo está buscando, lo que quiere decir que es que encuentran coincidencias. Y este señor marca significativamente mejor que Fajardo en la última encuesta. Sí, digamos, yo ahí tengo que decir que tengo un punto de vista un poco distinto al que han tenido en la campaña frente al acercamiento con Rodolfo Hernández, Camila, porque yo no, yo realmente, digamos, entiendo la lógica electoral de la unión, pero me parece que en esa lógica electoral, si uno está construyendo un proyecto de largo plazo, no puede, para utilizar la frase de Alejandro, votar por la borda los principios, y no puede votar por la borda la forma de hacer política. Y yo no estoy absolutamente segura de que la candidatura de Rodolfo Hernández represente los principios de los que siempre se habló, digamos, en la coalición de la esperanza, el respeto por las instituciones, la forma de hacer política. Digamos, yo no le veo una carrera política que sea acorde con eso. Yo realmente creo que en estas cosas uno tiene que ser muy estratégico e identificar objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, y tratar de no minar el proyecto de largo plazo en el desespero por tratar de satisfacer los objetivos del corto plazo. Creo que esta es una forma de hacer política que se tiene que abrir paso, que se va a abrir paso con el tiempo, probablemente en el futuro no necesariamente con las mismas cabezas y los mismos liderazgos, pero yo creo que parte de lo que se trata esto es de consolidar un proyecto colectivo. Yo personalmente no me veo en un proyecto colectivo con Rodolfo Hernández, le digo. Entonces, si el caso es que eventualmente se haga una coalición con él y él resulte siendo el candidato, yo tendría que retirarme de la coalición de la esperanza, porque yo no me siento representada por el ingeniero Hernández. No, ni usted, doctora Borda, ni yo creo que muchas personas de centro, y ahí es donde uno entiende, doctora Maya, estas decisiones, porque uno mira y dice, bueno, durante la consulta hicieron una campaña que nada con políticos tradicionales, que nada con políticos populistas, que nada con políticos corruptos, etcétera, y ahora están diciendo que quieren una alianza con Rodolfo Hernández, que pues para muchos de nosotros representa un populista que además tiene unas investigaciones gravísimas por corrupción, digamos, cuando fue alcalde de Bucaramanga. Y entonces ahora todo lo que nos llevan vendiendo como la gran propuesta y como la gran bandera de ese centro, entonces desaparece con una posible alianza con Rodolfo Hernández. Por favor, tráteme de explicar y explicarle a los oyentes cómo cabe eso en el discurso, doctora Maya. Bueno, lo primero, y señalo, yo jamás he hecho campaña, no lo hice en la campaña descalificando a los demás ni diciendo que somos los únicos puros y los únicos prístinos y acrisolados. Eso me parece que es un gran error de quienes plantean esa discusión alrededor de eso. Y creo que incluso dentro de la coalición yo tengo muchas diferencias con muchos que dicen que la política tradicional es el peor desastre de Colombia, y yo no sé, yo veo en muchos partidos gente muy buena, como José Daniel en Cambio Radical, por ejemplo. Hay mucha gente buena en todos los partidos y yo no creo que uno sea el salvador de Colombia. Yo creo que aquí hay que juntar, unir y reconciliar. Ahora, Rodolfo Hernández está encarnando algo, Valeria, 13% no lo encarna porque sea populista, encarna porque la gente ve en él a ese político que lucha contra la corrupción. Las investigaciones pues tendrán los órganos que control de definir y la fiscalía, eso no me corresponde a mí juzgarlo a él. Pero sí lo que él representa y la ciudadanía que está siguiendo no es una ciudadanía desprogramada, sino a aquella ciudadanía que está cansada de que los políticos se roben los recursos y de que la corrupción sea la que campee en las instituciones públicas, y yo creo que ese sentimiento es un sentimiento que comparte la coalición y es un sentimiento que hace parte además de las banderas de vida de Sergio Fajardo como un político honesto y transparente y como alguien que ha tenido la probidad en las administraciones que ha tenido la alcaldía, así que yo no creo que sea malo. Uno puede tener diferencias y es lo normal, y en el centro, digamos, ese es un poco el reto que tenemos, es tratar de, en medio de tantas diferencias, construir. Yo, por ejemplo, Alejandro dice, nunca voy a votar por Petro, y es terrible. Yo creo que lo terrible es que el uribismo siga gobernando, ¿cierto? Pero nos encontramos entonces en ese punto en el que Sergio es la opción que puede reconciliar a Colombia, cambiar, lograr un cambio para Colombia, que creo que es lo que quieren la mayoría de colombianos, es lo que queremos, pero sin irnos al otro extremo del petrismo, de lo que pero, está representando. Pero entonces uno se pregunta... El camino es Fajardo y seguimos con Fajardo.
En medio de esa polarización, entonces uno se pregunta si será, y le quiero hacer esa pregunta a la profesora Borda, si será que hay un voto vergonzante por Fajardo, que de pronto por esos ataques tan fuertes de un lado o de otro, de izquierda o de derecha, habrá un voto vergonzante que tal vez no está apareciendo en las encuestas y que tal vez no es tan evidente en redes sociales y que puede aparecer en las urnas. Eventualmente, pero digamos, yo creo que la dinámica de las encuestas es un poco distinta a la dinámica, por ejemplo, de las redes sociales. Se han hecho muchos estudios que demuestran que no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, los más vocales en las redes sociales son siempre las personas que tienen una identificación política bien clara, o en la izquierda o en la derecha, no me gusta el término extremos. Entonces, digamos, el centro, creo, en el caso colombiano tiene una desventaja particular, y es que, como digo, es un movimiento que apenas se está empezando a gestar, y es perfectamente probable que la gente que siente algún tipo de simpatía política por el centro no se sienta tan cómoda, por ejemplo, dando estas discusiones feroces en Twitter teniendo este tipo de protagonismos como en las redes sociales. Yo no sé si esa tendencia necesariamente se traduzca en las encuestas, puede que sí. Lo que sí tengo claro es que todavía queda, digamos, un margen grande de personas que está esperando el cambio, no solamente en la forma, sino también en el fondo, y que entiende el mensaje que ha estado tratando de enviar Sergio desde hace rato, y es que la forma y el fondo no están separados el uno del otro, y que el fondo se puede lograr si se hace a través de las formas, si no, no. Entonces, creo que hay que dar un espacio grande todavía por explorar de personas que están indecisas, de personas que ya empiezan, por ejemplo, a pensar en el voto en blanco y demás, que creo que es un espacio que hay que explorar. Yo quería ir por ahí, profesora Sandra Borda, para terminar con el doctor Eder. Lo que dice ella, el fondo, porque finalmente no sé si la estrategia para la segunda vuelta o para la primera vuelta es que usted se los identifique por fin y de una vez con una ideología y unas ideas concretas. A Petro se lo identifica con acabar la ley 100, con el comercio exterior, con las pensiones, y a la derecha también con cosas muy concretas, y a ustedes creo que hace falta eso. ¿No está de acuerdo conmigo? Mira, nosotros y Sergio Fajardo es un candidato demócrata, es un candidato que cree en la economía de mercado, que se debe ajustar para que sea más incluyente, es un candidato que maneja las formas, no cree en las formas como se ha venido haciendo la política, en la corrupción, y es una persona que nos va a traer un cambio dentro de la democracia, y eso yo creo que es muy importante. Yo creo que lo que más tenemos que saber de Fajardo, lo que nos va a traer, es un gobernante estable y que está demostrado. Fajardo ya fue alcalde de Medellín hace casi 20 años y fue elegido como el mejor alcalde del país. Fue gobernador de Antioquia y fue designado como el mejor gobernante o gobernador del país también. Es una persona que es, además de todo, un buen gestor, que también es lo que necesita el país. Y yo, pues, por último, sí quiero hacer de nuevo el llamado que ya hice. Es nosotros cada 4 años los colombianos tenemos la responsabilidad y el privilegio de elegir un presidente. Y ese presidente siempre tratemos que sea la persona que más conviene al país. A Colombia hoy nos conviene una persona que sepa gobernar, que maneje todo dentro de la democracia y que sea capaz de generar los cambios que Colombia necesita sin odio y sin, qué pena Sandra, pero echar todo por la borda otra vez. Nosotros tenemos que pensar en Colombia, y ese es el llamado a los votantes: por favor, no caigamos en la polarización, no voten por miedo y no voten con odio o con rabia porque quieren un cambio ya, sea quien sea el próximo presidente de Colombia. Los cambios que necesitamos van a necesitar tiempo, y para eso siempre será mejor un presidente sereno. Por eso mi voto es por Sergio Fajardo. Pues ahí están las voces de diferentes personas que hacen parte de la campaña de Sergio Fajardo, que hacen parte del centro, que, pues, digamos, es una de las noticias de la encuesta de Invamer que se publica hoy, y es, pues, la despiporrada, si se puede decir así, que se pega en la encuesta, por lo menos el candidato que se ha denominado del centro. ¿Para dónde van? ¿Se van a diluir? ¿No se van a diluir? Ellos dicen que siguen en campaña y que todavía un mes es tiempo para poder enderezar el camino. A los 4, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue, de viernes, terminando este mes de mayo. A los oyentes también, gracias por haber estado conectados aquí en Blue Radio.
Quédense con toda la programación porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.